Vamos a ver. Muy bien, adelante. Mondragón. Ya, muy bien, ahora sí, niños, hay un momentito, ya, por favor, la emoción, tranquilo, tranquilo, ya, ya gritaron, ya, ya tuvieron su tiempo, su espacio, ¿ya? Muy bien. Vamos a hablar de los amigos. Muy buenos días, señor director, señores miembros del jurado, señores profesores, invitados, padres de familia y alumnos en general. Mi nombre es Alexis Gabriel Mondragón Requejo, representante del cuarto grado del nivel secundario. En esta oportunidad voy a declamar un hermoso poema del gran bate peruano César Abraham Vallejo Mendoza, titulado Los Desgraciados. Dice así: ya va a venir el día, da cuerda a tu brazo, búscate debajo del colchón, vuelve a pararte en tu cabeza para andar derecho. Ya va a venir el día, ponte el saco. Ya va a venir el día, ten fuerte en la mano a tu intestino grande. Reflexiona antes de meditar, pues es horrible cuando le cae a uno la desgracia y se le cae a uno a fondo el diente. Necesitas comer, pero me digo, no tengas pena, que no es de pobres la pena. Es sollozar junto a su tumba. Remiéndale, recuerda, confía en tu hilo blanco, pasa lista a tu cadena y guárdala detrás de tu retrato. Ya va a venir el día, ponte el alma. Ya va a venir el día, pasa. Han abierto en el hotel un ojo, azotándolo, dándole con un espejo tuyo. Tiemblas, es el estado remoto de la frente y la nación reciente del estómago. Roncan aún, qué universo se lleva este ronquido. ¿Cómo quedan tus poros enjuiciándolo? ¿Con cuántos doces? ¡Ay! Estás tan solo. Ya va a venir el día, ponte el sueño. Ya va a venir el día, repito, por el órgano oral de tu silencio. Y urge tomar la izquierda con el hambre y tomar la derecha con la sed. De todos modos, abstente de ser pobre con los ricos. Atiza tu frío, porque en él se integra mi calor, amada víctima. Ya va a venir el día, ponte el cuerpo. Ya va a venir el día, la mañana, la mar, el meteoro van en pos de tu cansancio. Y por tu orgullo clásico, las hienas cuentan sus pasos al compás del asma. La panadera piensa en ti, el carnicero piensa en ti, palpando el hacha en que están presos el acero y el hierro y el metal. Jamás olvides que durante la misa no hay amigos. Ya va a venir el día, ponte el sol. Ya viene el día, doble el aliento, triplica tu bondad rencorosa y da colos al miedo, nexo y énfasis. Pues tú, ¿cómo se observa en tu entrepierna? Y siendo el malo, ¡ay! Inmortal, has soñado esta noche que vivías de nada y morías de todo. Gracias. Muy bien, mis felicitaciones. Fue la magnífica presentación del alumno.
Alexis Mondragón Requejo, ¿no? Con su poema Los Desgraciados. A continuación, pues, tenemos la participación de trabajar con él. Del alumno Marlon Medina Ángeles, con su poema La Rueda del Hambriento. Recibamos un fuerte voto de aplausos. Muy bien. Señores del jurado, profesores, padres de familia y alumnos valencianos, tengan ustedes muy buenos días. Soy un integrante del tercer año A, mi nombre es Marlon Anthony Medina Ángeles y voy a recitar un poema de César Abraham Vallejo Mendoza titulado La Rueda del Hambriento, que dice así: por entre mis propios dientes alumeando, dando voces, pujando, bajándome los pantalones, vaca mi estómago, vaca mi yeyuno, la miseria me saca por entre mis propios dientes, cogido con un palito por el puño de la camisa, una piedra en que sentarme, no habrá hora para mí. Aún aquella piedra que tropieza a la mujer que ha dado a luz, la madre de cordero, la causa, la raíz, esa no habrá hora para mí. Siquiera aquella otra que ha pasado rachándose por mi alma, siquiera la calicábrica mala o la que ya no sirve, ni siquiera es para ser tirada contra el hombre, esa dame la hora para mí. Siquiera la callar en sol en un insulto, esa dadme la hora para mí. Siquiera la torcida y coronada, aunque resuena solamente una vez el andar en las rectas conciencias. O, al menos, esa otra que arrojada en digna curva va a caer por sí misma en profesión de entraña verdadera, esa dadme la hora para mí. Un pedazo de pan tampoco habrá para mí, ya no más he de ser lo que siempre he de ser. Pero dadme una piedra en que sentarme, pero dadme, por favor, pero dadme un pedazo de pan en que sentarme, pero dadme en español algo, en fin, de beber, de comer, de vivir, de reposar, y después miré, hay una extraña forma, está muy rota y sucia mi camisa, y ya no tengo nada, esto es horrendo, gracias. Muy bien, fue la magnífica presentación del alumno Marlon Medina Ángeles con su poema Las Ruedas del Hambriento. Bien. A continuación vamos a tener la presencia de una de las alumnas. Nos referimos a la persona de la alumna Soledad Bruno Martínez con su poema Telúrica y Magnética. Muy bien, adelante, chica. A ver, por favor, estamos viendo a los niños, un poquito de orden, silencio, por favor. Ante todo, muy buenas tardes, señor director, señor jurado calificador, señores profesores, señores padres de mi presente, compañeros en general. Mi nombre es Soledad Bruno Martínez, soy del quinto grado de secundaria. En esta mañana voy a declamar un poema del gran poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza, titulada Telúrica y Magnética. Mecánica sincera y peronísima, pedrecedro colorado, suelo teórico y práctico, surcos inteligentes, ejemplo, el monolito y su cortejo, papales, cebadales, alfalfares, cosa buena, cultivos que integran una asombrosa jerarquía de útiles y que integran con viento los prefiros, las aguas con su sol de antigüedad. Cuaternarios maestres y opuestos natalicios, los oigo por los pies, cómo se alejan, los vuelvo a retomar cuando la tierra tropieza con la técnica del cielo. Molécula exabrupta, átomo terso, o campos humanos,
soledad y nutricia ausencia de la mar y sentimiento oceánico de todo. O climas encontrados dentro del lodo. ¿Listos? O campo intelectual de cordillera. Con religión. Con campo. Con patitos. Paquidermos en el cruce cuando pasan. Y en verso cuando pararse. Proveedores que minan con sentimiento judicial en torno. O patrióticos asnos en vida. Vicuña descendiente nacional y gracioso de mi modo. O luz que es apenas un espejo de la sombra, que es vida con el punto y con la línea polvo. Y por esa carta, subiendo por el dedo mi osamenta, ciega en época del desgretado molde, del farol que colgaron de la sierra y del que descolgaron de la barreta espléndida, ángeles de corral, aves por un descuido de la cresta, cuy al cuy para comer los fritos, con el bravo rocoto de los templos, cóndores de tierra los cóndores. Niños cristianos en gracia, al tronco feliz y al tallo competente. Familia de los líquenes, especies en formación basáltica que yo respeto desde este modestísimo papel. Cuatro presiones os sustraigo para salvar al roble y hundirme en buena ley. Puestas infragante, aunque nidos que voces, almas mías, sierra de mi Perú, Perú del mundo y el Perú al pie del orbe. Yo me adhiero. Estrellas martinas, sillos aromo, quemando hojas de coca en este cráneo y celestiales y destaco de un sombrerazo en mis 10 templos. Brazo de siembra, bájate y a pie, lluvia base del mediodía, bajo el techo de Texas, donde muerde la infatigable altura y la túrdela cortan tres un trino. Rotaciones tardas y modernas, y finas en las jugadas arqueológicas. Indio después del hombre y antes de él. Me entiendo todo en dos flautas y me doy a entender en una tela. Y los demás me la esperan. Gracias. Fue la participación de la alumna Soledad Bruno Martínez. Un fuerte abrazo de aplausos con su poema Telúrica y Magnética. Bien, ya cerrando con broche de oro, ya finalizando con la participación de la magnífica participación de los alumnos del nivel secundario, vamos a tener la participación a él de la alumna Lisbeth Gálvez del Pozo con su poema Hallazgos de la Vida. Adelante. Esta es una prosa. Señoras, señores. Tengan muy buenas tardes, señor director. Honorables miembros del jurado calificador, profesores, padres de familia y alumnos vallecianos presentes. Mi nombre es Lisbeth Reinalda Gálvez del Pozo. En esta oportunidad voy a declamar un poema el cual lleva por título Hallazgo de la Vida. Soy una de las representantes del salón de quinto año de secundaria. Y dice así. ¡Señores! Hoy es la primera vez que me doy cuenta de la presencia de la vida. Señores, ruego a ustedes, dejadme libre un momento para saborear esta emoción formidable, espontánea y reciente de la vida que hoy por la primera vez me extasía, me hace dichoso hasta las lágrimas. Mi gozo viene de lo inédito de mi emoción. Mi exultación viene de que antes no sentí la presencia de la vida. No la he sentido nunca. Quien diga que la he sentido, miente. Y su mentira me hiere a tal punto que me haría desgraciado. Mi gozo.
este hallazgo personal de la vida. Y nadie puede ir contra esta fe. Al que fuera, se le caería la lengua, se le caerían los huesos y correría el peligro de recoger otros para mantenerse de pie ante mis ojos. Nunca, sino ahora, ha habido vida. Nunca, sino ahora, han pasado gentes. Nunca, sino ahora, ha habido casas y avenidas, aire y horizonte. Si viniese ahora mi amigo Peiret, le diría que yo no le conozco y que debemos empezar de nuevo. Cuando en efecto le he conocido a mi amigo Peiret, hoy sería la primera vez que nos conocemos. Le diría que se vaya, regrese y entre a verme como si no me conociera. Es decir, por la primera vez. Ahora, yo no conozco a nadie ni nada. Me advierto en un país extraño, en el que todo cobra relieve de nacimiento, luz de epifanía inmarcesible. No, señor, no hable usted a ese caballero. Usted no lo conoce y le sorprendería tan inopinado padre. ¡No ponga usted el pie sobre esa piedrecilla! ¿Quién sabe? ¡No es piedra! ¡Vaya usted a dar en el vacío! ¡Sea usted precavido! Puesto que estamos en un mundo absolutamente inconocido. ¡Cuán poco tiempo ha vivido! ¡Mi nacimiento es tan reciente que no hay unidad de medida para contar! ¡Se acaba de nacer! ¡Si aún no he vivido todavía! ¡Señores! ¡Soy tan pequeñito que el día apenas cabe en mí! ¡Nunca, sino ahora, oí el estruendo de los carros que cargaban piedra para una gran construcción del Boulevard Haussmann! Nunca, sino ahora, avancé paralelamente hacia la primavera, diciéndola, si la muerte hubiera sido otra. Nunca, sino ahora, vi la luz áurea del sol sobre las cúpulas del Sacro. Nunca, sino ahora, se me acercó un niño y me miró hondamente con su boca. Nunca, sino ahora, supe que existía una puerta y otra puerta. Y el canto cordial de las distancias. ¡Dejadme! La vida me ha dado ahora. Toda mi muerte. Mira, maestra, la participación de la alumna Lisbeth Hidalgues del Coso con su poema Hallazgos de la Vida. Muy bien, de esta manera hemos estado finalizando con la presentación de los alumnos del nivel secundario. Muy bien, ya daremos a ver, ya en estos instantes están ya alcanzando los puntajes de la alumna Lisbeth Gálvez del Pozo, ¿no? Muy bien, vamos a tener un primer lugar y un segundo, ¿no? Muy bien, niños, sí, de esta manera casi ya estamos finalizando. Vamos a tener ya a dar a conocer a los alumnos quienes hayan ocupado el primer y segundo lugar. Asimismo, estaremos entregando a cada uno de los participantes su respectivo diploma como participante en este gran evento. Muy bien, sí. De una manera muy especial, también los señores jurados han tenido una mañana
todo un trabajo arduo, ¿no? Sí, muy bien. Felizmente, el tiempo nos está acompañando. Bien, señoras y señores, de esta manera casi ya estamos finalizando, pero hay una parte que vamos a nosotros hacer de parte de la dirección, muy bien, de parte de los señores representantes de la Universidad de Ciencias y Humanidades, hacer entrega el primer y segundo puesto. A ver, muy bien, a ver, vamos a ver quiénes son. El problema. Ah, el problema. Empieza el problema creado, profesor Pedro. Ahí, ya. Ya, oye, anticipándolo, solamente ya les estamos comunicando de para el día domingo tenemos también una actividad muy especial. El día domingo tenemos la gran actividad, la vestiranza. Hay un joven ay, que yo te dije. Ay, ay, ay. Hay niños que no maduran todavía, ¿no? Muy bien. Pareciera que todos tenemos todo los primaria, ¿no? Primaria, también sentaditos, saludos. Uy, muy bien. Felicitaciones a los chicos que nos han colaborado. Ya. Uy, hay un pequeño inconveniente. Ay, sí, a ver, muy bien. A ver, señor director, un momentito. A ver, vamos a... Hay empate, ¿no? Ahí hay un empate entre el alumno Alexis Mondragón Requejo con 166 puntos. Y un empate con la alumna Lisbeth Galvez del Pozo con 166 puntos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora vamos a ver! A ver, los aplausos para el alumno Alexis Mondragón Requejo. Esos aplausos. Los aplausos para la alumna Lisbeth Galvez del Pozo. A ver, muy bien. Parece que hubo empate también en el grito. Muy bien. Muy bien. Sí, están deliberando. Pero ya parece que ya, de hecho, son los representantes, son los electos ganadores que nos van a representar a esta institución a nivel de Lima. A nivel Lima metropolitano, ¿no? Muy bien, ellos son los que nos van a representar, pero queremos saber a nivel de institución quién es el gran ocupador del primer puesto y quién es el ocupador del segundo puesto. Muy bien. Los jurados en estos momentos están deliberando, por favor. Sí, muy bien. Vamos a ver ya, es un empate, ¿no? Ha sido muy reñido este gran concurso en el nivel secundario. ¿Quién es potencial? Los dos son potenciales, ¿eh? Pero lo ha hecho de manera más acertada, porque el problema es la intención del poeta, es el joven. El joven está contraria a la intención. Ya, muy bien. Por encargo de la comisión de la festinanza, nos están indicando que el día domingo nosotros vamos a tener una actividad, la festinanza, lógico, y hoy se van a ver a tienda. Van a dar una ubicación, por favor, para ver ese día, por favor, a dónde se van a ubicar los diferentes platos típicos de las diferentes secciones, ¿no? Para que no haya desorden, ya acá los señores de la comisión, ellos ya muy bien van a realizar un pequeño sorteo, bueno, ¿no? Posiblemente. Muy bien, ahora sí, vayamos a lo nuestro. Muy bien, en primer lugar vamos a ver, tenemos un... La salida está bien, se la primera a los dos primeros y segundo. A ver, muy bien, a ver. Vamos a invitar a ver, por favor, al alumno. A los dos alumnos del nivel secundario, por favor. Para el otro primer que la persona, por favor, del alumno. Alexis Mondragón Requejo y la alumna Lisbeth Galvez del Pozo. Adelante.
grandes valores de nuestra institución. Muy bien, mis felicitaciones personalmente, mis felicitaciones a los dos, muy bien. Adelante, adelante, pasen adelante, por favor. Muy bien, van a ser premiados ustedes, a ver, en parte de los señores jurados. A ver, muy bien. Señorita Rosario, a ver, por favor. Bien, querido público, hay algo aquí, hay mucho potencial. Hay talento, profesores, por favor. Hay mucho talento y mucho potencial. Aquí se necesita la dirección correcta de los docentes para que estos jóvenes talentosos logren representar correctamente a la institución y sobre todo a la poesía de Vallejo. Entonces, la recomendación es, profesores, buscar. Ricardo González Vigil nos dice cómo nos indica, nos ayuda a comprender a Vallejo, ¿no? Hay que entender la esencia de, entre todo el grupo, son ustedes, digamos, los que más se acercan. Pero hay que tener cuidado. En el caso de tu poema, Hallazgo de Vida, el trato es diferente. ¿Ya? Hay que tratarlo, hay que trabajarlo, hay que conversarlo, pero hay mucha fuerza y energía en ti, que no implica golpear ni tirarse al suelo, ¿eh? No es esa la intención, pero hay esa riqueza. O sea, hay oro como conga, ¿no? Pero hay que escarbarlo, el oro está ahí. Igual en usted, ¿no? Usted tiene mucha solvencia, al igual que ella también, pero un mayor manejo de la emoción, ¿no? A él vuelta hay que sacarle un poquito más de lo que tú tienes darle a él y tú de lo que tienes darle a ella. Un complemento, pero realmente muy bien, muy bien. Hay mucho potencial. Felicidades. En este caso para ti, Mondragón, profesor Manuel. Muy bien, a ver, un fuerte voto de aplauso para los dos ganadores. Son los ganadores del nivel secundario. Muy bien, a ver, para la toma, por favor, claro. Son los dos ganadores por el primer puesto. Para nosotros, el primer puesto lo han ocupado ellos. Muy bien. Hay que coordinar para el director de la. A ver, señor director, para la toma. Ya. A ver, ya, sí, muy bien. Sí, pero yo. A ver, un abrazo a ustedes, a ver. Por el tap. Ay, 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 muy bien. Qué bonito, qué bonito. Muy bien, hijita. Joven, señorita. Una fotito, una cosita. Profesor, míreme. Miren, padres de familia. Este libro, nuestra institución, nuestro fondo editorial de la Universidad de Ciencias y Humanidades, ha trabajado y viene trabajando los libros de César Abraham Vallejo Mendoza. Este libro, en la actualidad, además lógicamente del libro de Ricardo González Vigil, que ha el fondo editorial de Petroperú. Este es uno de los mejores libros. Este es uno de los mejores libros porque en su pie de página, profesores, indica los momentos en que él crea el poema y con las correcciones respectivas. Es importante leer ello. Importante leer a las personas especializadas en, para poder llevar a nuestros estudiantes a buen rumbo. Este libro es una joya en la biblioteca. Asimismo, está, ya lo pongo acá, la narrativa, también tenemos la narrativa de Vallejo, todos los cuentos de Vallejo. Ah, mire, ve, aquí está, cuentos y novelas de César Vallejo. Esta es otra joya que debe estar en la biblioteca, así como el teatro completo de César Vallejo. Además, profesores, para su plan lector, Tungsteno. ¿Qué mejor? Esto no debe faltar en la biblioteca de ustedes. Donado, comprado, yo no sé. Es un decir, como dice Vallejo, pero
tiene que estar estas obras literarias, porque tiene una pulcritud y sobre todo porque hay un trabajo serio. No solamente es la obra, sino que los que realizan el prólogo en cada uno de los libros son especialistas en César Vallejo. Así que les recomiendo, señores profesores, porque está en nosotros esa responsabilidad. Y cada vez lo vamos a hacer mejor, pero de la mano de la ciencia y del arte. ¿Ya? Nada más quería decirles. Muy bien. Felicitaciones, felicitaciones a los alumnos, ganadores y de igual manera a los señores representantes de la Universidad de Ciencias Humanidades, quienes nos están, mírenle, regalando unos magníficos tesoros, ¿no? Muy bien. A continuación vamos a ver, por favor, esto. Sí. Ya. A ver. Segundo puesto. El segundo lugar. Vamos a hacer mención al alumno Ledesma Quispe. A ver, el alumno Ledesma Quispe. Ledesma Quispe David. A ver, por favor, adelante. Muy bien, a ver esos aplausos. ¿Quién ha ocupado el segundo puesto? Adelante. Ahí está Ledesma, muy bien Ledesma también. Mira Ledesma, este premio, ojalá te sirva de estímulo para que tú también llegues a ser primero. Mis felicitaciones y sigue siendo un buen alumno, como ha sido siempre. Gracias. Muy bien. Bien. Mis felicitaciones a los niños. Muy bien. Gracias, gracias niños, con su relativo castigo. Muy bien. Ya. Gracias, jóvenes. Ya, un momentito, sí, no se preocupe. A continuación vamos a nosotros a tener las palabras del señor director. A ver, por favor, quisiéramos haber escuchado al señor director, por favor. Bien, jóvenes, me parece que ha sido una mañana muy fructífera porque hemos encontrado a Vallejo con nosotros. No sin antes decirle que este domingo también tenemos el compromiso con el Festival Folclórico al mediodía. Y también tenemos una sorpresa porque vamos a sacar un concurso por aniversario que es el Cruz y Vallejo. Así que vamos a trabajar varios aspectos. Agradecerle a los representantes de la universidad que están con nosotros y decirles muchas gracias. Damos por terminado nuestra actividad. Gracias. Luigi, hay una pequeña sorpresa todavía para el profesor Celso Besada. Por favor, los alumnos del quinto no se quedan atrás, dice, ¿no? Muy bien. A ver, por favor, ¿quiénes son los alumnitas? A ver, con el premio, a ver, por favor. A ver, muy bien, acérquense, por favor. Todavía, miren, hay algunos obsequios para el profesor Celso Besada. Adelante, niños, por favor, adelante, adelante. A ver, tienen ustedes el micro ahí, muy bien, a ver. Bueno, buenos días, señores jurados, profesor Celso Besada y la que se pasen. En este momento le queremos hacer un presente a usted, profesor Celso, por todos los años que nos ha apoyado, forzado, enseñado aquí en la institución, en la ciudad de San Vallejo. Le agradecemos, le tenemos siempre presentes y gracias por seguir acá. Aunque no esté enseñando, pero gracias. Gracias a ustedes también aquí presentes. Y nada más. A presente de la promoción 2013. Apachurrele al profesor. Ay, ay, ay. Cuidado con el regalo nomás, cuidado con el regalo nomás. A ver. Ya. A ver, por favor, nos están invitando a los alumnos de quinto año, por favor. La silla, por favor, a ver algo. Muy bien. Ahora sí, por favor, con la